El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha logrado una puntuación sobresaliente, según se recoge en el último informe realizado por el Comisionado de Transparencia de Canarias, con un 9,1, convirtiéndose en uno de los municipios mejor puntuados de Gran Canaria, y está por encima de la media que lograron las 335 entidades públicas canarias analizadas, que fue del 7,82. Desde el año 2019, la puntuación del Ayuntamiento ha ido mejorando, con un 7,59 en 2019, un 8,09 en 2020 y un 9,1 en 2021, el último año del que se ha hecho informe. El municipio santaluceño es el que obtiene la puntuación más alta del sureste de la isla. De sus sociedades municipales superan el aprobado la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes y la Gestión de Recaudación. Para elaborar estos informes se recaba información de las instituciones y organismos afectados, como los contratos, las obras públicas, las retribuciones del personal público y de los cargos de confianza, el patrimonio, las ayudas y subvenciones, la ordenación del territorio o la concesión de los servicios públicos. El pasado mes de marzo, la Casa del Encuentro y Solidaridad en Las Palmas celebró un acto por el 20 aniversario del fallecimiento del alcalde Camilo Sánchez, miembro del Movimiento Cultural Cristiano. Hasta allí se acercaron familiares, amigos y compañeros de andadura del que fue alcalde del municipio de Santa Lucía de Tirajana, un referente para muchas personas que le conocieron. Camilo Sánchez fue nuestro referente en la isla, entonces, a raíz de su fallecimiento, pues una de las cosas que siempre el movimiento encuentro, siempre poner nombre a las cosas y sobre todo recordar a aquellas personas que nos han precedido y a aquellas personas que han influido en nosotros. Y Camilo Sánchez fue una de las personas que influyó muchísimo, tanto cuando estaba en el Movimiento Cultural Cristiano y después a nosotros desde Encuentro y Solidaridad. Cualquier persona o colectivo que quiera participar en promover la denuncia en favor de la solidaridad y la lucha por los derechos y valores humanos puede asociarse al movimiento, un movimiento sin ánimo de lucro que desde esta sede se promueve y se trabaja desde hace varias décadas. Cualquier persona que quiera, la casa está abierta a todas las asociaciones que trabajen desde lo social, la denuncia, la solidaridad. No todos los medios valen para un fin y aquí trabajamos para un fin, pero lo importante es el proceso, ¿no? El proceso y el cómo se hace. Por eso Encuentro y Solidaridad también intenta que la gente adquiera ese nivel de cultura y de conciencia para que el compromiso sea un compromiso auténtico y no solamente un compromiso de boca. En el acto participaron poetas, monologuistas y músicos, representantes de colectivos y acompañantes que mantienen su compromiso de ser partícipes en favor de un mundo mejor. Me has ayudado a saber que a mi tierra serle fiel es entender que las fronteras no existen. Oh. La popular actriz y presentadora Paz Padilla reunirá este fin de semana a 2.000 personas en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, en las dos funciones que ofrecerá de su exitosa obra El humor de mi vida, que se encuentra de gira por Canarias. La primera sesión será este sábado 15 de abril a las 8 de la noche, para la que solo quedaban 82 entradas disponibles al cierre de esta noticia. La segunda representación será el domingo a las 7 de la tarde, para lo que solo quedaban 180 butacas libres. Las entradas aún siguen a la venta en el Ateneo Municipal y en la plataforma entrees.es. Con la entrada de la primavera llegó a las plazas de Santa Lucía de Tirajana el Circo del Viento, que irá recorriendo los rincones del municipio durante todo este mes de abril. Talleres circenses, pasacalles y espectáculos será la oferta del evento que arrancó el pasado día 5 en Pozo Izquierdo y continuará este viernes por el casco de Santa Lucía de Tirajana y el sábado en la Avenida de Canarias como actividad que complementará a la Feria de Abril que se inaugurará mañana.
El Circo del Viento finalizará su recorrido el 28 y 29 de abril en Balos y Sardina del Sur, respectivamente. Las actividades empezarán a partir de las 5 de la tarde.